alguna gente, otra persona no compartía la misma opinión, y me dijo, Jaime, pues tú, la semana que viene, das una charla sobre el pacto de socios. Y yo creo que también eso es la esencia del Sevilla Startup. Si alguien sabe algo, lo tiene que compartir, y más con una situación ya un poquito más profesional, y por lo menos que todo el mundo aprenda algo, ¿no? Bueno, yo antes decía, bueno, soy emprendedor, me metí en este mundo después de una carrera profesional en hoteles y tal, y bueno, tenemos dos startups, una que es una agencia online, y de turismo en Andalucía, que es de efectivo, la otra es Glamping. Consiguieron Glamping, o glampinghub.com, es una startup pura y dura, de que se ha fundado con 5 pavos, y vamos creciendo poquito a poco. Y de ahí, pues, es súper importante el pacto de socios desde el minuto 2, a lo mejor, porque mucha gente no lo hace desde el principio. Bueno, ¿qué es una startup? Yo creo que es un tema tan ambiguo, o sea, que cada uno podría tener una opinión diferente, y no existe una definición tan clara. Entonces, una idea innovadora nos viene a la cabeza. Voy a coger vuestro caso, por ejemplo, si os parece. Qué bonito, ¿no? Te confirmo, no sé qué, una idea buena, no sé qué, piensa, te enciende la bombilla y dice, bueno, vamos a montar algo. Suele tener una base tecnológica, online, una aplicación, una cosa así, suele ser así, ¿no? Y que podemos montar rápidamente junto con un amigo, con un familiar, en una startup weekend, por ejemplo, y de repente, pues, va rápido, ¿no? Y las startups van rapidísimo. Y también con unos recursos mínimos, al principio no tenemos nada. Mucha gente tiene sola la idea y luego quiere montar algo y no tiene ni idea cómo lo va a hacer, entonces intenta juntarse con más gente que tenga dinero, que tenga talento, lo que sea. Y ya. Oye, esto se ha ido. Y, hombre, y lo más importante en una startup que sea escalable y un modelo de negocio repetible, que no sea. No es la empresa convencional de que empieza ahí poquito a poco y activo y tal. Aquí lo que se trata en startups es crear es crear un poco que te valores a ti mismo y crear unas expectaciones para que un inversor venga y invierta en ti, o que alguien crea en ti. Entonces, yo quería compartir eso un poco para decir, claro, es importante el tema de que conocemos a alguien, nos juntamos con alguien y decimos, vale, vamos a montar algo, pero claro, todo es bonito hasta que pasa algo, hasta que hay un conflicto, hasta que hay unas circunstancias que nos dicen, hostia, teníamos que haber pensado esto antes y haber firmado algo por lo menos, aunque sea un contrato privado. Entonces, el pacto de socios no son los estatutos de una SL, de una cooperativa, de una SA, son parecidos, pero no tienen, o sea, no son públicos, no son obligatorios, es una cosa voluntaria que se firma entre socios. A lo mejor David y Víctor, pues, estarán pensando ya en firmar algo, no sé si habéis firmado algo. De momento no hemos firmado nada. ¿Está pronto? Deberíamos de. Sí, sí, porque la vida es muy bonita y hasta que pasa algo. Y es un contrato privado, no tienes que ir a notaría para firmarlo, no te hagas así, en plan, uy, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, es totalmente privado, muy voluntario, y muchas veces, no tiene por qué tener la cosa que os voy a contar, muchas veces es un papelito que, en blanco que se escribe a mano, yo lo he hecho personalmente, de, vale, yo trabajo no sé qué, voy a trabajar aquí un año, etcétera, y David Troya, voy a trabajar tanto tiempo, y tenemos el 50-50, y así estamos tranquilos, ¿no? Lo firmamos, lo copia y cada uno tiene la suya. Y bueno, había puesto voluntario pero necesario. Entonces, ¿y para qué sirve? Básicamente para saber quién, o sea, quién va a gobernar. El gobierno a lo mejor es una palabra pesada, por eso la he puesto en curso. ¿Quién es el administrador? ¿Quién es el que va a trabajar? ¿Quién va a hacer el qué? Todo esto, que siempre tenemos las dudas, cuando somos muchos fundadores, pues muchas veces no sabemos de qué va. Regula la relación entre los socios. Yo te debo 10 euros, tú me has dado tanto, tenemos que comprar el domain name, quién lo ha comprado, al final pues tenemos que tener cierta
cierta transferencia. Y luego, el compromiso, el viaje al compromiso, más que nada en horas de trabajo, a lo mejor, en aportaciones a capital, y lo más importante, evitar situaciones de conflicto. Vuelvo a decir que el pacto de socios es muy importante cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas van bien, todo va para adelante y no piensas en ello. Pero imagínate, viene uno y dice, oye, a los dos meses de haber empezado una startup, dice, oye, que me ha salido un trabajo, o sea, o soy funcionario, mira qué bien, me toca la lotería, y se va. Perdona, esa, yo sé que eres funcionario. O sea, que muchas veces pasa eso y dice, bueno, ¿y qué hago con tus participaciones? ¿Las vendo? ¿Me quedo atascado? ¿No puedo seguir con lo mío? ¿O qué hago? De las principales cláusulas, porque también es un contrato y tiene sus cláusulas, ¿no? Están las de funcionamiento, las de control y luego las de exit. Y casi siempre las que tienen más conflictos son las de exit. Ahora eso no voy contando. Las de control, lo que he dicho antes de administradores, por cierto, que si me queréis parar en un momento y decirme, o sea, no es un speech y decirme qué es eso, lo que sea, sin problema. En la diapositiva, el tamaño que ha puesto el funcionamiento de la transmisión es porque el funcionamiento son más grandes. Sí. O sea, son cláusulas de funcionamiento, son muy redactadas, cómo funciona todo, quién hace el qué y todo eso, pero las de exit, que son más chiquititas, son las que dan mucho problema, ¿no? Digamos, cuando uno quiere salir, uno quiere vender participación o lo que sea. Entonces, la cláusula de control, pues están los administradores, definir claramente quién es el CEO, quién es el CTO. Si os perdéis un poco en términos de eso, me lo decís. ¿Cómo se actúa? Si es solidariamente, si mancomunadamente, que no me sale nunca, y es la peor, por cierto. Mancomunado es tienes que ir de la mano con el otro para firmar cualquier papelito. Entonces, mejor que sea una persona que haga todo para que sea la cosa más fluida. Se define también el consejo de administración. El consejo de administración es básicamente quien decide un poco de las cosas gordas, ¿no? Quien, si se va a contratar a una persona de más de 30.000 euros, una cosa así. Es importante también definir quién va a estar en el consejo para decidir esto, ¿no? Luego, hay cláusulas de votación. La mayoría de la gente hace una votación simple: el que tenga 50% más uno, pues el que manda, y va a decir, vale, pues hacemos esto, hacemos lo otro, cambiamos el logo, cogemos otro domain, hacemos esto con el dinero, etc. Y hay gente que dice, que pone votaciones reforzadas, cuando en votación simple suele ser un founder y luego pues empieza a buscar otro cofundador, ¿no? Entonces ya votación simple porque él tiene ya de por sí un 90% casi siempre. La votación reforzada es cuando suelen ser tres fundadores que han creado esta idea desde el principio, entonces dice, espérate, vamos a ver, tiene que ser por lo menos 80% de los votos para poder adjudicar una cosa, es decir, vale, pues hacemos esto, lo hacemos lo otro. Y luego, pues en las votaciones también existe el veto, el derecho del veto, que no suele ser entre los fundadores o los emprendedores, pero sí cuando viene un inversor. Muchas veces cuando viene un inversor te inyecta dinero, entonces te dices, espérate, yo quiero tener el derecho al veto y me lo tienes que decir siempre a mí, y si yo no quiero, pues no hay nada. Es como una manera de defensa. Ya estamos, hay muchas cosas que os voy a contar que son a lo mejor avanzadas, porque ya estamos hablando de inversores, de business angels, de VCs y cosas así, pero es importante tener el pacto de socios. Y si no lo tenéis y viene un inversor y va a invertir en vosotros, os va a exigir un pacto de socios, tendréis que firmar con él. Luego el comité de dirección, bueno, es lo que contaba antes, es limita al administrador y es un comité, a lo mejor no tiene por qué ser solo por los emprendedores, por los socios, puede incluir una persona más, a lo mejor el CTO que viene de fuera, y aunque no tenga participaciones, pero un poco para son los que trabajan, los que curran, los que toman las decisiones y todo eso.
Y hasta algunos socios que son solamente los del taco, los que vienen y dicen, bueno, pues yo te meto 20.000 pavos y yo no quiero saber nada, pero se meten en el consejo de, en comité de dirección para estar informados siempre en todas las movidas que están pasando y todo. Cuando hablas de que el inversor te va a pedir el pacto de socio, sí. ¿Es simplemente, digamos, después de que se decida entrar, se modifica ese, se crea uno nuevo con sí, él? Sí, suele modificarse. O sea, te va a pedir, primero te va a decir, ¿tienes pacto de socio? Sí. Y si no, pues ya él va a coger un poquito y se lo va a inventar, ¿no? Y te va a pasar un term sheet que donde aparece pues, como el pacto de socio más avanzado. Que en realidad es un documento privado. Sí, pero el inversor cuando viene lo primero que va a pedir, dame el pacto de socios si lo tienes, para saber quién es quién, cuántas participaciones tiene cada uno, por dónde va la empresa, quién manda, quién no, quién es el que tiene mayoría, quién tiene la minoría, etc. Y es muy importante las cláusulas de las más chungas, ¿no? Las de veto, las de no dilución y tal. Hay muchos inversores que solo ven estas. Muchas veces te dicen, no, este dice que no quiere diluirse porque yo paso. O se diluye todo el mundo, o no se diluye nadie, no lo vamos a ver. Cláusulas de protección, pues son las más famosas, más llevaderas, que siempre las tenemos en mente, pero nunca, a lo mejor por desconocimiento y tal, dicen, o sea, tú no me puedes defraudar, ¿no? Confidencialidad, la más obvia, ¿no? Estamos que te confirmo, pero tú no vas a ir por ahí y vas a decir unos datos a otra persona y luego lo monta él, ¿no? Bueno, permanencia. Muchas veces se firman cláusulas de permanencia como tiempos de cuánto te vas a quedar en la startup, cuánto le vas a dedicar, para que no pase esto lo del funcionario, ¿no? Lo de, oye, que a mí me ha salido un trabajo y yo me voy. Y me voy, pero me voy con un 30% de la empresa. Y ahí a tú, cuando triunfes me llamas y nos vamos allá. Pero no es así, o sea, se supone que la permanencia, bueno, aquí he puesto penalización, todas estas cláusulas conllevan una penalización. Si te vas antes del año 1, estás obligado a ceder tus participaciones del tanto por ciento al tanto por ciento. Si te vas al mes 2, tienes que cederlas todas, mínimo, cosas así. Y te digo, no hay nada escrito, no hay, hay muchos modelos, pero esto es totalmente autodidacta. Te puedes imaginar, es, mira, vamos a firmar esto porque es así, porque no me fío de ti, porque lo que sea, o porque me acabo de casar y va a tener niño, la gente así, ¿eh? En plan, el mismo punto de historia tiene que estar siempre conmigo. Y la de confidencialidad, súper importante, y luego la de no competencia. No solo durante el trabajo, pero también después. Hay mucha gente que se monta una startup, vuelvo a decir, todo es bonito, a lo mejor todo me dirá, es en plan, pero esto no sirve para nada, ¿no? Yo confío en mi socio, no sé qué, pero luego cuando pasa la cosa, si no hay un pacto de socio, no se queda atascado, ¿no? Y se va toda la mierda. Entonces, la de no competencia, a lo mejor es bueno firmar una cosa de no competencia después de 2 años. Y con esto suele ser un documento aparte para trabajadores, para tal, que se llama el MBA. Y en plan que si, no sé, si lo de las camisetas, por ejemplo, ¿no? Si tu socio te dice, ¿tienes un socio? ¿Dos? ¿Cuatro? Uno. Pues a lo mejor te peleas con él, no sé cómo es él y tal, y luego se va y mañana se monta una tienda de camisetas o de calcetines. Y luego pues vende lo mismo, ¿no? De lo que sea. Entonces, la de no competencia también tiene que ser lo más extensa posible, porque a lo mejor estás haciendo camisetas y luego va y hace pullovers y dice, pues esto no tiene nada que ver, pero a lo mejor tiene que ser no competencia en todo, toda cosa que conlleve textil, grabado, no sé qué, te confirmo igual. Pues sale, te lo confirmo, es lo mismo, no sé qué, pero no va de bodas, va de eventos, no sé qué. Entonces, la cláusula tiene que ser muy, muy clara. Y también, sí, había puesto lo del know-how, porque si se va uno después de 2 años y después de tú, Víctor, haberle dado
todo lo que sabes y haberle enseñado y todo eso, al final se va y te quedas tú en Praga, y dices, pero ¿eso qué es? Le he enseñado todo y luego va y monta lo suyo. Con lo que yo le he enseñado, te quedas ahí, dices, no puede ser, haber firmado un pacto de socio. Y luego, el compromiso de aportaciones, estas son bueno, la función y tarea de cada socio y el horario de trabajo. Creas que no, muchos de nosotros nos comprometemos en una startup y luego pues no vienes, a lo mejor vienes, a lo mejor no. Muchas veces cuando son tres personas, dos de ellas a lo mejor están a muerte y el tercero está como, es el malo, ¿no? Entre comillas. Y dices, oye, tengo que hablar con él, ¿eh? Si no cumple, tenemos que decirle algo. Y a lo mejor no le puedes decir nada si no has tenido un pacto de socio antes, diciendo, oye, está escrito, tú no has trabajado, no has venido, te da igual, pues tienes que ceder tus participaciones, déjanos trabajar nosotros. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna, aunque sea una cosa especial para cualquier... ¿Dónde se resuelven esos conflictos? ¿Qué me dices? ¿Perdón? Sí, ¿dónde se resuelven esos conflictos? Tienen que estar escritos. A ver, lo que he puesto la... Lo mismo que son las cláusulas estas, hay cláusulas de penalización que van junto con ella. Por ejemplo, no competencia. Durante el proyecto, ninguno de no sé cuánto no puede estar. Si lo hace, pues tiene que pagar 4 millones de euros. Si ya vas muy, muy lejos, ¿no? O si te vas y quieres montar una empresa de lo mismo y tal, nos tienes que pagar a nosotros algo más normal, 10.000 euros para poder hacerlo. Y entonces a lo mejor. Hay cláusulas que no conllevan dinero, que si no conllevan no lo puedes hacer y si no, pues vamos judicialmente, o sea, puedes ir a demandarlo y tal. Ah, sí, que es que creo que, no sé si lo has dicho más por eso, porque al ser privado, sí, has de decidir un ámbito y luego ese arbitraje es quien lo lleva a cabo, ¿no? Cuando he dicho penalización al no estar notariado y tal, sí, todo sí queda, porque te tengo que dar los 4 millones. Ya, porque eso me lo puedes sacar. Hombre, firmado sí, por las dos partes, están de acuerdo a las condiciones. Sí, pero claro, depende, de estar definido. Pero claro, depende de dónde hayas firmado eso, en qué país estás y todo eso. Los contratos privados sí que son válidos. El contrato verbal es válido también. Yo te digo, bien, vale, pues te lo doy por tal precio, pues es válido y me puede ir a demandar y la justicia está para ellos. Y, hombre, te digo, se supone, ¿eh? Pero no, el BAN tiene la misma fuerza política que un contrato. Sí, es lo mismo. Pasa que es cuestión de demostrarlo. Está un espalda. Pero principalmente el contrato por ley, el pacto de socios también es una cosa que al principio de todo, o sea, cuando empiezas, tú no vas a empezar con 3.000 euros para montar una SL, empiezas con una idea, porque no habías montado una SL, ¿no? Desde esta parte, todavía no eres. Pegaros, porque esto cuesta dinero. Entonces, mientras tanto, ¿qué haces? Luego, cuando montas la SL, casi todas las cláusulas están metidas dentro de los estatutos, bonitos y tal, obligatorios y tal, y públicos. Pero claro, esto es una cosa tuya que donde está todo. Lo malo de los estatutos de una SL y tal son muy limitados y no puedes meter todo lo que tú quieras de cláusula. Entonces, aquí sí que puedes. Puedes inventar todo lo que tú quieras, en verdad. Tipo, no quiero que nadie de la familia se meta, no quiero a nadie de tal. Luego la cláusula de exit, las más bonitas o las más conflictivas, que bueno, se llaman de exit porque es cuando uno decide irse, el otro decide vender sus participaciones, el otro no quiere diluirse, el otro no sé qué. Bueno, entonces, las más famosas, la venta de participaciones, es la más lógica de todas. Si son cuatro personas, uno decide irse y quiere vender sus participaciones, los primeros que tienen compra preferente son los de la empresa, ¿no? Entonces, no se va a vender a otro que no conoce y siempre la gente que está dentro de la startup tiene preferencia para comprar estas participaciones. Eso es lo que se suele firmar, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así. Y hay veces hasta que el CEO o el fundador dice, si alguien se va, yo tengo la preferencia de comprarle sus participaciones, porque es así. Así lo han pactado y por eso se llama un pacto de socios. El drag alone,
Bueno, el Travel Home y el Tackle Home son muy similares. Una refuerza al mayoritario y otra refuerza al minoritario. La primera, el Travel Home, obliga a los socios minoritarios de ir con el mayoritario cuando decide, por ejemplo, vender la empresa. Si hay una exit strategy de, igual que ha hecho ahora últimamente Tumblr, acaba de vender a Yahoo. Y entonces, imagínate, Tumblr tiene 10 o 20, yo creo que eran 20 personas, no sé. ¿Trabajando? Socios, entre los socios, los angels y no sé qué, y tal. Creo que eran 20 personas. Entonces, el que tiene la mayoría y ha decidido, o los que tienen la mayoría han decidido venderlo a Yahoo, los otros que tienen 2%, 3%, no sé qué, tienen lo que sea, no van a decir, no, yo paso, tú vende lo tuyo, a mí me da igual, no. Entonces el drag alone es como, tú te vienes conmigo, que vamos a vender esto por 1,1 billones de dólares, ¿no? Porque es así, no me vas a joder a mí el trato millonario o billonario que acabo de conseguir. Y al mismo tiempo el tag alone es, muchas veces el mayoritario llega a un acuerdo para vender sus participaciones a otra persona, que sea privada y tal, a una valoración bastante interesante. Y entonces el minoritario dice, oye, yo también quiero. Y le obliga al mayoritario, o sea, llevar con él estos pequeños. En plan, si yo tengo el 5% de una empresa y el mayoritario, que tiene el 80%, quiere vender el 20% para tener más liquidez, le digo, oye, yo quiero vender también el 1% con la misma valoración. Y esto es el tag alone, es como le obligo al mayoritario de coger parte de la mía. Son cláusulas que esto no viene de la escuela de derecho ni nada de esto, pero se ha creado en el mundo de las startups y hay muchísimas más cláusulas. Yo he cogido las más así, más famosas o las más importantes. La de dilución, lo que he hablado antes, mucha gente, bueno, ahora estamos a punto de firmar un acuerdo con los inversores y nos están pidiendo no diluirse, ni de coña, no diluirse a la próxima ronda de inversión, porque dice, vale, yo voy a meter, por decir algo, 10.000 pavos en vuestra startup, pero no quiero diluirme cuando venga la otra ronda de inversión de 100.000. Os diluís vosotros y yo me quedo con mi 2%. Es así, lo quieres, sí, no lo quieres, lo dejas. Mucha gente lo pone. Hay cláusulas de no dilución durante, no sé qué, hay cláusulas de no dilución si consigues unos hitos. Hay cláusulas de hitos, de si no consigues lo que me estás contando tan bonito, porque claro, las startups siempre cuentan, oye, vamos a conseguir tanto dinero, vamos a hacer tantas ventas, y para cuando estás haciendo el pitch a los inversores, ¿no? Y no sé, cuando están convencidos y quieren meter dinero, te dicen, espérate, yo te doy dinero, pero si tú consigues estos hitos, si tú tienes no sé cuántos usuarios, no sé cuántas visitas diarias, y si no lo consigues, pues entonces tiene una penalización, o a lo mejor no te doy el dinero entero, te lo doy en partes. Bueno, es un mar de cosas, pero lo más importante, digo, es mejor tener un pacto de socio que no tenerlo. Yo no sé si compartís conmigo, o ya lo tenéis un poco más claro, ¿no? Aunque sea lo más mínimo, lo más básico, lo podéis meter en internet, bajaros. Bueno, hay mucho más contenido en inglés que en español. El pacto de socio es el Founders Agreement, y podéis encontrar muchísimo. Hasta hay abogados aquí que tal. Os pongo aquí una. Me encanta esta infografía. No sé si os gusta la infografía. Es el Life of Startup. Lo dice todo, ¿eh? También muy ligado al pacto de socio de aquí. Bueno, esto lo vivo también yo todos los días. ¿Sabes? Sí, lo. ¿Eh? Es que, bueno, no se lee el. Si lo lee. Mira, al principio, o sea, el corazón es como: tengo una pasión, y luego la bombilla de. Mi idea es la hostia, tengo que hacerla, no sé qué, esto va a ser, vamos, grandísimo, this is huge, y luego pues vas a contarlo a la gente y dices, esto es una mierda, ¿qué me estás contando? Nada, no creo en ti. Y entonces te pones así, dices, hostia, ¿esto qué es? Y luego encuentras un co-founder, ahí hay un pacto de socios sí o sí,
porque ya de por sí tú solo has tenido un alto y un bajo. Ya luego, pues, el prototipo no es malo, creas un montón de prototipos, luego pues tenemos algo de users, el primer inversor viene, ¿qué hacemos? ¿Invierte? ¿No invierte? Bueno, todo es bonito. 2 horas después, aquí es donde también el pacto de socios es importante, 2 horas después, dice, Jaime, seguro que te ha pasado más de lo menos con Alberto. Dice, ¿ahora qué hacemos? O sea, todo se va, no hacemos nada, ¿qué hacemos? Cerramos un chiringuito, ¿qué hacemos? Pacto de socios, ¿qué es lo que dice? Tal, venga, adiós. O no, o pivotas, y luego otra vez hay tracción, luego tal. Y al final sí que dice alguien, pues vale, te voy a dar una inversión, aunque sea de SID o de incubadoras, de lo que sea, de Guaira, de Telefónica, de la Junta Nunca. Sí. Y ya está, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya está. Yo no he querido meterme demasiado en cosas más pesadas porque yo no creo que interese mucho al público, y si os interesa más, pues aquí estoy para más dudas, ¿no? Durante el networking lab, si hay más preguntas, no sé, una cosa que pueda aclarar. Pues,